CNC Noticias llegó hasta el corregimiento de Tres Esquinas y conocimos la problemática más sentida de sus habitantes. Entre estos se encuentra la falta de pavimentación. En CNC Noticias estamos de la mano con la comunidad. Son muchos los huecos que presenta la vía que de Tuluá comunica con ese corregimiento, situación que ya ha dejado varios accidentes de tránsito. Ese pavimento, esa carretera, esa vía, aunque sabemos que es vía terciaria, que es vía departamental, pero pues se puede hacer un arreglo con, hemos estado en conversaciones con la gobernación, porque es del resorte de la gobernación, y nos dijo la señora gobernadora, dijo que este año mirábamos a ver qué hacíamos. Al igual desde donde empieza la parte del jardín social hacia acá, de ahí para acá ya tenemos que levantar todo ese pavimento, porque es que esta vía está, son muchos los accidentes que hay por la mano de huecos que hay, entonces y va hasta el puente del Papayal. Esta lideresa ve con preocupación el mal estado en el que se encuentra el puente de Papayal, pues su estructura cada día se deteriora. La otra necesidad que tenemos, y de eso hablamos, es todos los líderes de la zona rural plana, del corregimiento de Tres Esquinas, de La Palmera, de Boca de Tuluá. Entonces, ¿por qué? Porque el puente de Papayal es un puente que está súper viejo, súper obsoleto, está a punto de caerse, y esta vía forma parte del anillo vial agrícola. Entonces, el día que eso se caiga, quedamos completamente incomunicados, todos, y para esta zona es agrícola, y para sacar todos los productos, entonces es fundamental. Además, falta la iluminación en la vereda El Cairo, afectando a los moradores y los conductores. Tenemos el problema de que aquí en esta parte de antecito de las canchas, lo que son las canchas del Cortuluá a la Fernando Uribe, los árboles necesitamos que el alumbrado público, Eolia, sean los que se encargan de podar los árboles para poder que tengamos buena energía, porque buena iluminación en la vía, porque está muy oscura. Y semejantes huecos que hay, y fuera de eso oscuro, entonces, ya que no han habido más pérdidas humanas, pues al menos que podamos ver a ver qué le vamos a hacer y qué podemos hacer entre la administración municipal, la gobernación y, si es posible, hasta en vías, porque es que estos son carreteras, vías terciarias. María Luisa Peñaranda expresó que esas problemáticas ya fueron expuestas en el consejo comunitario que se desarrolló en ese sector y que fue liderado por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.